reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar, tu palabra es fuente de agua viva que nosotros, sedientos a tu mesa, venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. Mis hermanos, sean bienvenidos a esta celebración donde nos reúne y nos convoca nuestra fe en torno al Señor Jesús. Celebramos esta Eucaristía por cada uno de ustedes, por las personas que desde su hogar, desde su enfermedad, nos acompañan. Qué rico unirnos en la fe para celebrar al Señor, por cada una de las personas que nos acompañan el día de hoy aquí en nuestra capilla. Y de manera muy especial a Antonio, que quiso venir hoy a acompañarnos a esta celebración, también por Antonio, por sus dificultades, para que sea el Señor el que lo ayude también. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la gracia, la misericordia y la paz de parte de Jesús, que es el Hijo del Dios vivo, esté con todos vosotros. Mis hermanos, aquí no hay ninguno que sea santo, somos deficientes, tenemos pecados, tenemos la deficiencia en nuestras vidas, pero lo importante es el amor de Dios, Dios que nos perdona, Dios que nos invita al cambio, Dios que es nuestra única fortaleza en nuestra debilidad. En un momentico de silencio, sintiendo el amor de Dios, vamos a pedirle que nos perdone, que nos ayude a cambiar y a mejorar. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, protector de los que en ti esperan, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros los signos de tu misericordia, para que bajo tu guía providente de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros, que podamos adherirnos a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés hizo todo ajustándose a lo que el Señor le había mandado. El día 1 del mes primero del segundo año fue construido el santuario. Moisés construyó el santuario, colocó las basas, puso los tablones con sus trancas y plantó las columnas. Montó la tienda sobre el santuario y puso la cubierta sobre la tienda, como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Colocó el documento de la alianza en el arca, sujetó al arca los balares y la cubrió con la placa. Después la metió en el santuario y colocó la cortina de modo que tapase el arca de la alianza, como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Entonces la nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no pudo entrar en la tienda del encuentro porque la nube se había posado sobre ella, y la gloria del Señor llenaba el santuario. Cuando la nube se alzaba del santuario, los israelitas levantaban el campamento en todas las etapas. Pero cuando la nube no se alzaba, los israelitas esperaban hasta que se alzase. De día la nube del Señor se posaba sobre el santuario, y de noche el fuego en todas sus etapas, a la vista de toda la casa de Israel. Palabra de Dios. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor, mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido, donde colocar sus polluelos, tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichosos los que se encuentran en ti, los que encuentran en ti su fuerza, caminan de baluarte en baluarte. Vale más un día en tus atrios que mil en mi casa, y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Aleluya, aleluya, gloria al Señor, nos dio su evangelio en una cruz. Aleluya, aleluya, gloria al Señor, para salvar al mundo del opresor. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Ábrenos el corazón, Señor, para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Aleluya, aleluya, Dios del amor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entendéis bien todo esto? Ellos le contestaron: sí. Él les dijo: ya veis, un escriba que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó esta parábola, partió de allí. Palabra del Señor. Mis hermanos, cuando uno se pone a leer los evangelios y empieza a mirar la predicación de Jesús, lo que hace Jesús, uno va viendo que la opción por Jesús y todo lo que predica está centrado en el reino de Dios. El reino de Dios. De hecho, pues uno se pone a mirar que Jesús nos dejó un manual de oraciones. No, dejaría por ahí el Padre Nuestro y pare de contar. Sí nos dice que era un hombre de oración profunda, de encuentro con el Padre. Uno se pone a mirar y de pronto tratados de teología. No, Jesús vive una experiencia de Dios Padre que se va a convertir después, a lo largo de muchas reflexiones, pues en todo un tratado de Dios. Uno se pone a mirar y como que uno fuera a decir: Jesús hizo un tratado o una cuestión sobre moral. Tampoco. O un montón de manifestaciones de piedad, o tampoco. Y uno se pone entonces a mirar, y la vida de Jesús es un buscar, un encuentro con el Padre en una relación tan íntima y en una fraternidad de una comunidad que va a ser su familia, sus discípulos, con los que hace una familia, y con ellos va a empezar a invitar a construir el reino de Dios. Y si ustedes miran desde la semana pasada, y creo que vamos a seguir varios días, toda la predicación de Jesús: el reino de los cielos se parece, el reino de los cielos es semejante, el reino de los cielos es así. Yo creo que esto hay que retomarlo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno tiene cosas, aún sean muy bonitas, pero están de pronto muy acumuladas, va perdiendo la esencia de lo que tiene. Cuando una señora de pronto tiene muchas porcelanas y muchas cosas bonitas y las va colocando, no hay, al último tiene que decirle: ole, sácale un poquito, porque no se te está viendo todo lo que es bonito ahí. Y lo mismo nos puede pasar aún como cristianos. De pronto podemos tener muchos tratados, muchos escritos, podemos tener muchas manifestaciones de teología, muchos actos de piedad, un montón de cosas, pero se nos va perdiendo que la esencia de Jesús es el señorío de Dios. ¿En dónde? En tu vida, en mi vida, en nuestras vidas, y buscar que en esta sociedad sea el Señor el primero. Por eso tan linda esa primera lectura del libro del Éxodo, donde la morada del Señor está en su pueblo. Es Él el que es el Señor de ese pueblo, de esa comunidad. Es Él el que va a orientar, el que va a estar a la cabeza, el que va a proteger, el que va a acompañar a ese pueblo en ese trasegar por el desierto. Y eso tendríamos que asumirlo también en nuestras vidas. El reino de Dios, donde el señorío de Dios está en mi vida, en tu vida, en nuestras vidas, en la iglesia, en esta sociedad. Y a partir de ahí, pues es el Señor que ha puesto su morada en nosotros. Y entonces nos lleva a que hay que construir un mundo nuevo, una sociedad nueva, una manera nueva de vivir entre hermanos. Si uno se pone a mirar,
O sea, Jesús funda una iglesia, pero el fin de la iglesia es ¿cuál? También el reino de Dios. No es predicarse a ella misma, sino buscar ese señorío de Dios en mi vida. ¿Y cuándo busco yo ese señorío de Dios? Cuando miro su palabra, cuando miro su voluntad y hago que mi vida, que nuestras vidas, que la vida de esta sociedad se compagine, buscando ser felices y construir, vuelvo y repito, un mundo de justicia, de paz, de equidad, de fraternidad. A veces nos critican mucho, y con toda razón, porque de pronto podemos ser muy espirituales, pero no viva con esa persona, porque la morada de Dios como que no está ahí. ¿A qué nos invita el Señor? A que ese reino de Dios se haga presente en nuestras vidas y hagamos felices a los demás. Qué rico desde nuestra experiencia del amor de Dios buscar la justicia, la paz, la equidad, la fraternidad, buscar un mundo nuevo y diferente con respeto a la vida, con respeto al amor. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que ese es la voluntad de Dios y que como mi Señor y como mi Dios, entonces lo estoy buscando. Por eso el reino de Dios siempre tiene que estarse buscando, actualizando, hay que estar sacando cosas nuevas para buscar que esa voluntad de Dios se haga presente en mi vida y que Él sea mi Señor y mi Dios. Si ustedes miran en los evangelios, son tan lindas todas esas profesiones de fe, pero no es solamente algo que se hace con los labios, sino que es con la vida, la de Tomás. Señor mío y Dios mío, es que tú eres mi Señor y mi Dios, y mi vida se quiere compaginar con la tuya, y mi vida quiere caminar por las sendas de tu evangelio, hacer vida y realidad tu palabra. Por eso siempre tendremos que estar en ese buscar, en construir, en hacer vida, ese proyecto maravilloso de Dios, su reino en medio de nosotros. ¿Qué estás haciendo por que el señorío de Dios sea en tu vida, en tu familia, en la sociedad en que estás? ¿Cómo llevas, cómo anuncias, cómo proclamas, cómo te vuelves un enamorado de ese reino de Dios en medio de esta sociedad con tantos problemas, con tanta injusticia? ¿Qué puedes hacer por hacer que la vida de los demás viva, sea mejor, para que se viva en mejor justicia, en mayor fraternidad? Las personas que contigo trabajan, si me estás escuchando, tienes trabajadores, ¿cómo buscas que esas personas vivan una mayor dignidad? Que el Señor nos ayude, porque no nos podemos contentar solamente con dos o tres recitos, no. Ni nos podemos contentar de pronto con sabiendo unos grandes manuales de comportamiento, no. Ni en construir grandes basílicas o grandes templos, grandes capillas, no. Hay que construir, es otro, el reino de Dios que es en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas y en esta sociedad que el Señor nos ha dado, así sea. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre reunidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre reunidos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he
amado como yo os he amado, os améis también vosotros. Como yo os he amado, como yo os he amado, os améis también vosotros. Oren, hermanos míos, para que este sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas que podemos presentar gracias a tu generosidad, para que estos misterios, donde tu Espíritu actúa eficazmente, santifiquen los días de nuestra vida y nos conduzcan a las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias y te bendecimos, Dios santo y fuerte, porque diriges con sabiduría los destinos del mundo y cuidas con amor de cada uno de los hombres. Tú nos invitas a escuchar tu palabra, que nos reúne en un solo cuerpo, y a mantenernos siempre firmes en el seguimiento de tu Hijo, porque solo Él es el camino que nos conduce hacia ti, Dios invisible, la verdad que nos hace libre, la vida que nos colma de alegría. Por eso, Padre, porque tu amor es grande para con nosotros, te damos gracias por medio de Jesús, tu Hijo amado, y unimos nuestras voces a las de los ángeles para cantar y proclamar tu gloria. Santo, 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 santo el Señor, que el cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, hosana, hosana. Hosana, 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 cantemos a Dios. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida. Sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, tomé el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz,
ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos a cuanto nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y haz que unidos al Papa Francisco, a nuestro arzobispo Ricardo, sus obispos auxiliares, seamos uno en la fe y en el amor. Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. También, Padre, acuérdate de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos, te invoquemos, Padre, y te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Sintiendo el amor de Dios en nuestras vidas, que nos invita a ser hermanos y a construir su reino, oremos juntos con la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy, no miren nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hermanos, démonos un saludo de paz. Oh Cordero, que quitas el pecado, ten piedad de mí, oh Cordero, que quitas el pecado, dádenos la paz, dádenos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para ti. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre habita en mí y yo en él.
es vida, vida es alegría. Quien nunca amó, vivió sin ilusión. Amor es vida, vida es alegría. Quien nunca amó, vivió sin ilusión. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Yo soy feliz por cada día nuevo, por la ilusión de ver amanecer. Yo soy feliz por cada día nuevo, por la ilusión de ver amanecer. Por las estrellas y por el cielo, por la alegría de renacer. Por las estrellas y por el cielo, por la alegría de renacer. Por los caminos áridos del mundo, tras de las huellas de un amor feliz. Por los caminos áridos del mundo, tras de las huellas de un amor feliz. Soy peregrino, soy vagabundo, y un cielo eterno nació hoy en mí. Soy peregrino, soy vagabundo, y un cielo eterno nació hoy en mí. Alegre estoy, cantando voy. Este es el día que hizo el Señor. Alegre estoy, cantando voy. Este es el día que hizo el Señor. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Oremos. Hemos recibido, Señor, este sacramento, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo. Concédenos que este don de su amor inefable nos aproveche para la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenemos la visita del padre Ángel Espinosa, que es sacerdote mexicano. Todos nos acordamos de él por esas experiencias, en esas conferencias, volver a reconocer, a mirar el anillo, el sacramento del matrimonio. Y hoy nos está invitando a este evento de Perdonar es Amar. Lo vamos a tener el día 6 de agosto, de 7 a 9 de la noche, en el Coliseo Colegio Palermo de San José. Y nos podemos comunicar a los teléfonos del canal Televid, al 604-1010, opción 3, opción 1, o opción 4 también nos podemos comunicar. Bien, están todos invitados a este evento de Perdonar es Amar. Yo quiero darle las gracias también a todas las personas que nos han ayudado con este templo en San José de Galilea, en el barrio Villalinda. Dios le pague a todas las personas que nos han ayudado. ¿En qué va este proyecto? Seguimos levantando estos muros, en este momento están trabajando en esto, lo que es la mampostería. Es una obra muy costosa, la mano de obra es muy costosa, y lo mismo que el mismo ladrillo. Entonces, Dios le pague a todas las personas que nos han ayudado. A todos les pedimos que oren por nosotros y también, si pueden, qué rico que nos colaboren para poder llevar a término este proyecto
de la capilla o el templo en honor de San José de Galilea. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Cielos y tierra, bendecir al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor muriera? Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor muriera? Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor muriera? Señor, yo sé que estás aquí. Y porque estás aquí, vengo a buscarte. Porque estás aquí, Señor, vengo a decirte cuánto te necesito. Vengo, Señor, con un corazón agradecido para alabarte, bendecirte y darte gracias por tantas y tantas bendiciones derramadas en mi vida y en la vida de las personas que nos acompañan.
Yo sé, Señor, que estás acá y por eso quiero aprovechar este momentico para decirte, por tu amor, por tu misericordia que se manifiesta de tantas maneras, yo te alabo, te bendigo y te doy gracias. Pero vengo también, Señor, con un corazón contrito y humillado. Vengo, Señor, a decirte que me perdones por todas mis deficiencias, por todos mis pecados. Vengo a decirte, Señor, que te he fallado en muchas cosas, que no he sido el mejor. Y eso me lleva, Señor, a que te tengo que buscar más y que tú eres mi única fortaleza, que en mi debilidad tú eres mi fortaleza. Y vengo, Señor, con todas las necesidades, con todas las dificultades de la vida, para colocarlas en tus manos. Quiero colocar en tus manos, Señor, en este momentico de oración, las necesidades de tantas personas que nos acompañan desde su lecho de dolor, los enfermos, desde aquellos que se sienten cargando la cruz de cada día por su enfermedad y porque no también, porque tienen que acompañar al enfermo. Quiero colocarte, Señor, la oración de todas las personas que se encomiendan a mi pobre oración. Quiero colocarlos en tus manos. Quiero ofrecerte, Señor, lo poco que tenemos y lo poco que somos, nuestra propia vida, nuestra propia existencia. Queremos colocarlas en tus manos. Aquí estamos, Señor, para alabarte, bendecirte y darte gracias, para pedirte perdón, para entregarte nuestras necesidades y para ofrecerte nuestras vidas. Amén. A tan grande sacramento adoremos con fervor, y a Jesús aquí presente renovemos nuestro amor. Acudamos todos juntos a omnipotente y a su Hijo el Redentor, ya quedamos procedente el Espíritu de amor. Tributemos igualmente a bendito sea Dios. Bendito sea Jesús. Bendito su santo nombre. Bendito su santo nombre. Bendito Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Bendito su sacratísimo corazón. Bendito su sacratísimo corazón. Bendita su preciosísima sangre. Bendito Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito el Espíritu Santo Consolador. Bendita la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita su Santa Inmaculada Concepción. Bendita su gloriosa Asunción. Bendito el nombre de María Virgen y Madre. Bendito San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Les habéis dado el pan del cielo.
Oremos, oh Dios que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos a cuantos hemos celebrado y adorado el misterio sublime, la alegría de proseguir nuestro camino alimentados por el pan de la esperanza, que nos hace discípulos y misioneros de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que eres Dios y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.